botella. Tiene papeles adentro. ¡Ábrela! ¡Ábrela! He esperado muchos años para escribir mi historia, porque no tenía ni con qué ni dónde escribir. Y además, porque nunca antes me atreví. Es mi deseo que si esta crónica llega a ti, no se la cuentes a ninguna gente grande. Ellos no entenderían. Y es mi deseo también que veas y escuches con atención, porque tú no estás libre de que algo así te pueda suceder. El que aprende de la experiencia propia es un mortal inteligente, pero el que aprende de la experiencia ajena es un mortal sabio. Todo empezó en algún momento del año 1969. Dime la verdad, psicomiga. ¿Qué está en las naciones? Apunte. ¡Fuego! ¡Sonso! ¡Me han tirado un papelito! Recógelo y recojan sus cosas que ya llegamos. Observa, mi estimado Alberto. Esa flecha fue para mostrarte mi puntería, princesa mía. Y yo estoy lista con mi vestido de tú, mi príncipe azul. ¡Ay, guácala! Jonathan ama a Mónica. ¿Ah? Jonathan ama a Mónica. Jonathan ama a Mónica. Bajen ya o se quedan castigados en el ómnibus. Aquí fue el combate de 2 de mayo. Ya, no te florees. Ya nadie se acuerda que ganaste ese concurso. A ver, niños, en orden, por favor. Una fila. Tranquilos, eso es despacio. Muy bien. Oye. Bien, jóvenes. Hoy día van a tener el honor de conocer el Real Felipe. El Real Felipe es una fortaleza de piedra que fue construida durante la colonia para defender Lima de los asaltos de piratas y corsarios. Ahora sí que esto se pone mal. Te regalo un chocolatito si me da la mano. Suéltame, oye, es un sonazo. Niños. Se hubiera encontrado con este laberinto. Imaginen al intruso aquí, confundido, sin saber a dónde estaba yendo y sin saber que estaba siendo escuchado. Porque algunas paredes del torreón escuchan. Si se fijan bien, existen unos agujeros en algunas paredes. Por esos agujeros, un vigilante que está al otro lado de la pared está oyendo los sonidos que hacemos nosotros. Así era muy fácil tenderle una trampa al intruso y, por ejemplo, esconderle las luces y atacarlo en la oscuridad. Por eso la construcción interna es en forma de laberinto, para emboscar al enemigo. Por aquí, por favor. El torreón también tenía una cárcel, una de las más terribles que se hayan conocido. Eran las mazmorras, donde se encerraba a los prisioneros casi sin espacio. Ay, ahora sí que no veo nada. Oh.
estar en la bahía. ¡Corran! ¡A esconderse! ¡Los peces han llegado! ¡A esconderse! ¡Pirata! ¡Ay, disculpe, señor! ¡Se le cayó su bastón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me faltas! ¿Qué pasó? ¡La fortaleza! ¡Vamos al Real Felipe! ¿El Real Felipe? ¿Dónde está el Real Felipe? ¡Rápido, rápido! Perdón, señor. Me llamo Alberto Cabello. Y estoy perdido. No sé dónde estoy. ¿Señor? ¡Señor! ¡Señor! ¡Se le está cayendo un moco! Debo estar soñando. ¡Auch! Es un sueño muy real. Soy... ¡invisible! Ok, soy invisible. Tengo que averiguar lo que está pasando. ¡Su merced! ¡Don Juan Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar y señor! Evitemos los protocolos, vuesas mercedes, y vamos de frente al grano. Como ya sabemos, se trata de una escuadra holandesa al mando del pirata Jacobo Cler, más conocido como Lermit. Según los informes que tenemos, no ha atacado ningún puerto del sur. Ni Chiloé, ni Valparaíso, ni Arica, ni Pisco. Ha venido desde Holanda.